Y empezamos, gente, en este maratón de videos. Pero Cami, ¿qué estás diciendo? Cami, te has vuelto loco. O Cami, te has vuelto loco. Pero bueno, solo sé que esperen una pequeñita sorpresa, ya que hoy me volví loco. Hoy estoy loco y voy a subir un chorro de videos, todos los que me alcance. Así que bueno, obviamente no podía dejar Grisaya de lado. Grisaya es como que el anime principal en estos momentos. A petición de mi fiel suscriptor Santiago Villavedra, esto es por ti, men. Voy a acabar la serie porque tú lo recomendaste. Tú estuviste desde mis inicios, cuando apenas éramos 5 o 6 suscriptores. Eres el más activo, te veo comentando, te veo dando like, te veo compartiendo, bro. Créeme que no sabes cuánto cariño te tengo, cuánta estimación te tengo por eso, bro. Y a todos los demás, muchas gracias. Estamos cerca, cerca, cerca de llegar a la meta. Estamos a 81 suscriptores. La meta es 100. Vamos a ver si podemos llegar a los 100, gente. Les juro traer contenido un poquito más frecuentemente. La razón por la que me ausenté mucho tiempo y bajó la frecuencia de suscriptores y bajó mi frecuencia de videos es porque, como saben, la situación ahorita de la enfermedad, vaya, por así decirlo, a nivel mundial está muy complicado. Entonces, ahorita donde yo vivo, donde yo trabajo, tristemente pasamos a semáforo naranja. Entonces aquí todavía no termina eso, todavía seguimos batallando un poquito. Pero bueno, aquí me tienen con ustedes reaccionando. De antemano una disculpa, ahorita estoy un poquito mal de la alergia, entonces no sé si se me va a escapar algún estornudo o algo, pero de antemano una disculpa, la verdad. Les juro que ya me tomé pastillas para la alergia, pero todavía no me hacen efecto. Y bueno, ya no me enrollo más, que ya va casi 2 minutos de introducción. Vamos a darle sin más preámbulo a Grisaya en el capítulo número 8. ¡Vamos allá! Este mensaje: hola, soy Makina, confío en que estés bien, me complace informarte que soy... ¿Qué? No sé lo que significa. Ahí está, está entrenado de tragar el agua. ¿Qué? ¿Cómo que es su papá? ¿Qué demonios? Bueno, que sí podría ser su papá, ¿verdad? Se ve más grande él que ella. Ella se ve muy chicolilla. Es como que es la loli de la serie. Pero como que su personalidad, no sé, se me hace interesante. O sea, es como que muy... Es como que muy tierna, un poco, o sea, como que le pusieron el papel de ligeramente, no sé, como inocente, vaya, por así decirlo, pero no llega a lo castroso, a lo inocente, nivel de que, ah, ya me tienes todo desesperado, ¿no? O sea, como que sí supieron balancear un poco bien. Tuvieron cuidado de que no hacer el personaje fastidioso, me gusta eso. La directora es un amor, en serio. No me quedo con ninguna waifu, yo me quedo con la directora. Team directora. En el padre de... Pero no suenas muy convencido. Bastante extremo. ¿Quién te crees? ¿Sasuke? ¿Sasuke con Sarada? Cuando les digo, es que ¿cómo te volviste papá, bro? ¿70 millones por ser su papá? Makina Irisu. Políticos.
¿Es la hija mayor? Nah, no te lo creo. Uy, ministro de Defensa. Es confidencial. Ok, así hay límites. ¿Eh? Eso no lo haces con un papá. Eso no lo haces con un papá. No, no es cierto. Eso no se hace. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Toda enojada. La hermana toda enojada. Ok, el papá no era parte de la familia. Ufas. Fue secuestrada. Afasia. Ok, después tengo que buscar ese término afasia. Estaba seguro que lo ja. Ok. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ok, quien entendió, entendió. Quien entendió, entendió. Yo no lo voy a explicar. Yo no lo voy a explicar. Quien entendió, entendió. La tubería, la cañería, ay no. Santiago, en serio, esto es un canal cristiano, bro. Esto es un canal cristiano. Su tiempo libre. No eres muy estricto. Pues sí, voy a hacer su... Ajá. Eres un demonio. Me voy a romper. Actuando muy extraño. Ordenar algo por internet. Falló. Oh, ahora sí le dio. Práctica de tiro.
Jugar al ajedrez. ¿Qué demonios con ese vocabulario? ¿Qué demonios con ese vocabulario? ¿Qué demonios? Una tumba. Ah, su maestra. Es repentino, pero seguro. Okay. Es difícil de controlar. ¿Cómo explicarlo? ¡Ah! Y era asesina. Gana. No te creas. ¿Ya nos han hablado del pasado de este men? Órale. Es que, no recuerdo si nos han dicho algo de la maestra. Es que como que tengo vagos recuerdos, pero no quiero regarla, sinceramente. Pero no, creo que no nos han dicho nada de ella. Como una madre. Lo llamaría casa. Mi hogar. Ok. Interesante. Que otros vean mucho. La mirada de niño todo perdido. Okay. Para no morir, ajá. Ufas. Tumba de John. Ay, gracias por cuidar. Bueno, me gusta la idea en cierto punto, no me opongo. Me gusta la idea. Fin de la transmisión. Bien estratégico este men.
Okay, ¿algo vio? O algo está. Ah. Es que no sé, me espera algo malo. Con este anime siempre te esperas algo malo. ¿Alguna emboscada? ¿Alguna mala jugada? Ah. La hermana. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No friegues. No friegues. ¡Ay, odio cuando tengo razón! Les dije, maldita sea contigo, Grisaya, maldita sea. Voy a perder ¿cómo? Mi credibilidad como youtuber por esto, pero es que, ay, he visto demasiado anime. Que ya más o menos, o sea, no sé cómo van a pasar las cosas, pero como que ya se me activa ese sexto sentido de que, ay, algo va a pasar. No soy tan barato. A mi manera. Ay, eso estuvo bien bonito. Te protegeré aunque todo el mundo sea. Ah, yo también tengo un mal presentimiento, créeme. Yo también tengo un mal presentimiento. Sobrevivirá. Ni morirás ni nada. Ah, no prometas nada, bro. No prometas nada que no puedes cumplir. Okay. Estrés más. Descafeinado. Okay, eso fue una indirecta demasiado directa. Técnicamente quien empezó a acosar fue ella, no él. Aunque sí es cierto, tenía un buen. No, 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 contrólate, Okami, contrólate. Esto es un canal cristiano. No, 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 ¿por qué? Y me terminan aquí, era más que evidente, y me terminan aquí el capítulo. ¿Por qué me hacen esto? Maldita sea. Pero es que, ¿por qué la tiene que matar? No entiendo.
No entiendo, ¿por qué la tiene que matar si no ha hecho nada? No creo que ella haya sido la que haya puesto los explosivos a su propia hermana. Al menos que alguien se quiera quedar con la empresa, y para quedarse con la empresa tiene que eliminar a todas las herederas, tanto a la que le explotó el carro como a ella. Pero ella ya lo habían sacado de la línea familiar, entonces... Ah, no. Difícil especular. Aquí sí está difícil especular. ¿Por qué tendrían que matarla? No entiendo, ¿por qué tendrían que matarla? Si se supone que ya fue desheredada, por así decirlo, o sea, la quitaron del árbol genealógico. Al menos que alguien sepa que ella es parte de, por lo tanto sería algún familiar cercano o algún funcionario alto de la compañía. Solo así explicaría el por qué la quieren matar. Ay, me dejan en una difícil decisión. Subir un segundo capítulo de Grisaya o subir los demás animes. Ah, difícil decisión. Pero bueno, mientras edito y mientras se convierte este video para poder subirlo a YouTube, tú podrás tomar mi decisión si seguir viendo Grisaya o avanzar en los demás. Así que espero les haya gustado el video. Espero que te haya gustado también, Santiago. Comparte, coméntame, ya que siempre es un gusto leer tus comentarios, leer sobre todo tus explicaciones, porque a veces pierdo partes o me pierdo datos curiosos que tú me mencionas. Es como que, ok, ya todo tiene sentido, ahora sí. Así que muchas gracias por tu apoyo, bro. Te mando un enorme abrazo desde México. Y pues bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Mátane.